Bienvenidos a Deporte B, los saludamos cordialmente. Arrancamos un nuevo programa, casi 60 minutos que vamos a compartir con ustedes a través de la pantalla de la televisión para el repaso de lo que ha sido la actividad del fin de semana. En los puntos destacados, en un fin de semana complicado, con malas condiciones climáticas en la jornada del viernes y arrancando el sábado, pero después ya mejorando todo como para que algunas actividades que no fueron suspendidas puedan desarrollarse normalmente. Es un placer enorme compartir con ustedes Deporte B una vez más. Los títulos anticipan lo que va a ser el programa de hoy. Los temas de hoy: los Juegos Deportivos Misioneros en etapas de definiciones. Estuvimos en el vóley playa. El Superbike argentino llega otra vez a la tierra colorada. Será el próximo fin de semana en el autódromo de la capital provincial. Crucero del Norte, debut y victoria como visitante en el Federal A 2019-2020. La pelota a paleta, histórico primer torneo argentino en Posadas, y la charla con Flavio Algarve, técnico campeón panamericano en Lima 2019. Las Águilas del Oeste, sueños que vuelan detrás de una pelota de fútbol en el oeste posadeño. Fuimos a conocerlos para saber de su historia y se la compartimos con ustedes. El fútbol infantil de la Liga Posadeña de Fútbol, a medias arrancó el torneo Clausura. Rugby Super 8 se jugó la primera fecha en el barro. Capri le ganó a Lomas. El fitness y el físico culturismo. ¿Cómo se está trabajando en Misiones? La charla con integrantes de la Asociación Misionera para conocer un poco más de esta disciplina deportiva. Rugir de motores, quinta fecha del Campeonato Misionero de Pista. Los detalles de la actividad que se cumplió en Posadas. Se viene la Vuelta de Misiones en el ciclismo. Otra actividad que quedará en la historia. Después de tantos años, volverá a disputarse en la Tierra Colorada. Los Juegos Deportivos Misioneros, actividad que se va desarrollando a lo largo de la provincia con actividades en diferentes escenarios, como ser el atletismo, que tuvo actividad en Oberá con más de 300 atletas, la natación convencional y para adaptados, la pelota a paleta, que se disputó en el marco del Campeonato Argentino en el Club Mitre, y el vóley playa, por ejemplo. Actividad que estuvimos compartiendo con la gente de esta disciplina y los organizadores de los Juegos Deportivos Misioneros, se desarrolló el pasado viernes en el escenario del Polideportivo Ernesto Finito Germán para la disputa de las instancias finales en lo que tiene que ver con el vóley playa. Allí estuvimos para charlar con Cecilia Melgarejo, coordinadora de esta actividad a través del Ministerio de Deportes. Y los Juegos Deportivos Misioneros se están desarrollando ahora en el Polideportivo Finito Germán. Contamos con 11 duplas de toda la provincia. Se hizo una sola instancia provincial. En varones tenemos 6 duplas, de las cuales hicimos 2 zonas de 3. Los primeros 2 pasan a las semifinales y después la final. Y en mujeres es todos contra todos. Y quien tenga más puntos se va a los Evita. Se está disputando en un clima hermoso, estamos junto con los padres, los chicos, viviendo una competencia formativa para ellos y yo creo que les va a ayudar para seguir formándose como atletas. Justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo lo viven ellos, que son los protagonistas? Y ellos lo viven con muchos nervios. Son chicos de 13, 14 años que recién están comenzando a competir a nivel, ¿cómo se dice?, más profesional, digamos, porque esto ya es un clasificatorio, un pase a un nacional.
Entonces se vive con muchos nervios, se va templando el carácter, la personalidad. Nosotros no apuntamos solamente exclusivamente a este torneo, sino a seguir formando jugadores, atletas. Tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud también que se acercan. Queremos por ahí meter algún jugador, alguna dupla en la selección argentina, sería algo hermoso. Entonces estamos haciendo un lindo trabajo con la formativa de Beach Volley y bueno, que los chicos aprendan a ser atletas y a formarse como jugadores. Y hubo un trabajo coordinado con el Ministerio, obviamente, ¿no? Sí, el Ministerio de Deportes apoya siempre todo lo que es nuestra disciplina. Justamente acá tenemos una escuela del Ministerio de Deportes de Iniciación Deportiva los lunes, miércoles y viernes. Les paso a invitar a todos de 3 a 6 de la tarde, de 8 a 13 años las edades. Y de ahí también vamos a ir pensando también para el año que viene, ir proyectando para la siguiente competencia provincial hacia los nacionales de Vita. La última que te quería preguntar era sobre los espacios físicos donde practicar. Este es uno que hasta hace poco, ¿y otros? Exactamente, y otros. Yo trabajo en Miguel Anús los martes, jueves y sábados, también de 3 a 6 de la tarde. Ahí sí ya son las edades un poquito más avanzadas o menores también. Estamos trabajando con todas las edades allá. Y bueno, tenemos estos dos espacios que nos brindó tanto el Ministerio como la MUNI y estamos muy contentos porque podemos desarrollar nuestro deporte con mucha naturalidad. Hace poco habíamos compartido una nota relacionada con esta actividad, el trail running, y ahora compartimos información que tiene que ver con el tercer campeonato que se desarrolló en Famatina, La Rioja. Por Misiones, la presencia de dos atletas, la de Graciela Vera, en un circuito de 36 kilómetros, finalizando en el segundo puesto en su categoría, y Melina Schafranchi, noveno puesto en la general. La actividad fue organizada recientemente por la Jefatura de Deportes de Famatina, fiscalizada por la Federación Riojana y la Confederación Argentina de Atletismo. Justamente esta entidad, la Confederación Argentina y la Asociación Internacional de Federaciones, aceptaron al trail running como disciplina oficial dentro del atletismo allá por el 2015. En el 2017 se realizó la primera fecha nacional en Buenos Aires, en Tandil. En el 2018 la segunda en San Martín de los Andes, Neuquén. Y la tercera, días atrás, en Famatina, La Rioja, con la presencia de las representantes misioneras. El dato para destacar en esto es la primera vez que la provincia de Misiones presenta atletas en este tipo de actividad a nivel nacional. Totalmente cubierto, ahí se viene la misionera, una experiencia más para ella con la 0.48, top, 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 top. El Superbike argentino llega otra vez a Misiones, al Autódromo de Posadas, el espectáculo de las motos, 7 y 8 de septiembre para cumplir aquí la quinta fecha. El repaso que tiene que ver con las posiciones en los diferentes campeonatos 2019, Junior Cups, el primer puesto para Tomás Acevedo con 48 puntos, segundo el misionero Ezequiel Gómez con 42. La R3 Cups, Emiliano Lanzini, Leandro Bagnalelli y Juan Rodríguez, punteros con 40 puntos. En la Superbike 1000 centímetros cúbicos, Juan Solorza lidera con 54. En la Super Sport 600 centímetros cúbicos, Fausto Grantón tiene 57 puntos y es líder. En la Super Stock 600 centímetros cúbicos, Leandro Gómez, 44, lidera. Super Stock 1000 centímetros cúbicos, Matías Amarfil, líder con 39 puntos. Las otras dos categorías, Stock Open más de 50, Horacio Janikowski, líder con 45, y Juan Mozzoni, con 37 puntos, lidera en la Stock Open. El Superbike llega otra vez a la Tierra Colorada. Crucero del Norte arrancó la temporada 2019-2020 del Torneo Federal A, un camino difícil que arrancó de la mejor manera, jugando en condición de visitante ante Defensores de Pronunciamiento en Entre Ríos. Fue el sábado por la tarde con el arbitraje de Maximiliano Viñas, el árbitro de Alcorta, y fue victoria del equipo misionero dirigido por Sandro Bárbaro, 1-0. Importante victoria, importantes tres primeros puntos. El único gol del partido lo marcó a los 18 minutos de la segunda parte el delantero Ulises Silveira, para marcar la diferencia que fue la definitiva en el resultado final del partido. Ahora Crucero del Norte debutará en condición de local en el certamen, jugando en el Andrés Guacurari el próximo domingo a las 17 horas, y el rival será un histórico del fútbol argentino, Douglas High de Pergamino.
La pelota paleta vivió en el Club Mitre, escenario característico de esta disciplina en Posadas, con la presencia del Torneo Nacional de Pelota Paleta Infantiles para 13 y 14 años, un hecho histórico porque es la primera vez que se desarrolló un torneo de estas características en la Tierra Colorada. Por eso, la alegría del presidente de la Asociación Misionera de Pelota Paleta, Silvio Yunta, cuando charló con nosotros. Muy contento con todo lo que estamos realizando este fin de semana. Ayer fue un día de fiesta para la pelota acá en Misiones, realmente por la convocatoria de las federaciones que han venido a participar y deportivamente con los logros que Misiones ha, la pareja compuesta por Matías Aguirre y Sebastián Elger, un chico es de Posadas y el otro del Dorado, están consiguiendo resultados muy positivos y están liderando la zona de grupo. Así que para nosotros es un avance importantísimo. Estamos con convencido que el trabajo que estamos haciendo acá con el semillero de nuestras dos escuelas en la provincia van a dar frutos en algún momento y realmente vemos que esto se está concretando. Esto es sumar experiencia, digo, no solo desde el juego, sino también desde lo organizativo y de lo dirigencial, ¿no? Por supuesto que sí, nosotros como dirigentes deportivos queremos cambiar un poco la mentalidad del juego. Ya no jugar en forma amateur y para pasar el tiempo, sino ir un poquito más allá por las condiciones que pueden tener los jugadores y por qué no soñar en algún día con tener un campeón argentino auténticamente misionero. Otras provincias lo han conseguido, nosotros tratamos de copiar lo bueno que se hace y realmente esto a los chicos les va a servir para un roce, digamos, nacional y que ellos mismos puedan medirse con otras federaciones que están seguramente más adelantados que nosotros, pero ganamos experiencia y ahora vamos a buscar los títulos. Es bueno, ¿no? Porque cuando se trabaja con el semillero y cuando ellos se proyectan con esta experiencia, le hace bien a la disciplina, ¿no? Sí, totalmente. Ellos el entusiasmo lo tienen porque lo han demostrado en cada entrenamiento y se han ganado su puesto por las condiciones que tienen. Entonces, esa demostración después se tiene que plasmar en la cancha y bueno, tratamos que siempre el jugador se divierta, que la pase bien, pero después si tiene condiciones, en buena hora, los resultados se dan y lo vamos a festejar. Las ubicaciones finales del certamen fueron las siguientes: primer puesto para Buenos Aires A, segundo Entre Ríos A, tercer puesto para Buenos Aires B y cuarto Capital Federal. ¿Cómo quedaron los misioneros? Misiones A, séptimo lugar con Matías Aguirre y Sebastián Helber, Misiones B, décimo con Mateo Carballo y Juan Lobato, y Misiones C en el puesto 11 con Elías Saucedo y Tiziano Arriola. Jorge Bernasconi, integrante de la Confederación Argentina de Pelota Paleta, también charló con nosotros sobre la actualidad de esta disciplina deportiva. Misiones nos está tratando de una manera ejemplar. Este evento en Misiones es un logro de la Confederación Argentina de Pelota, junto con la Asociación de Acay de Misiones, donde nos propusimos que hubiese un argentino por primera vez, un campeonato argentino, en este caso es en la categoría infantiles. Pero estamos trabajando para ver si el año que viene podemos recuperar la cancha del Dorado y traer otro argentino a Misiones para que siga esto de la manera más federal posible, que es la primera intención que tiene esta nueva Confederación Argentina de Pelota. En una frase, ¿cómo se definiría la situación actual de esta disciplina en Argentina? Bien, en una frase es difícil decirlo, pero estamos bien, acabamos de venir de Lima. De los Panamericanos, donde se consiguieron 8 medallas sobre 9 en disputa, así que es un gran logro. Y bueno, estamos trabajando en la parte nacional, que es la que más me compete a mí dentro de la Confederación, para que esto sea lo más federal posible, tratando de llevar argentinos a todas las provincias. Ya hemos realizado en Santa Fe, en Buenos Aires, bueno, aquí en Misiones, en Entre Ríos, con una jornada doble a principio de año. Así que bueno, tratando de que esto sea lo más federal posible. Se habla mucho del deporte inclusivo. ¿Qué hay de esto en Pelota Paleta? Bien, estamos trabajando, tratando de incluir a las damas lo más posible. Este es un deporte que por su historia fue generalmente machista, de varones, de hombres, y a partir de esta nueva confederación estamos tratando de incluir a las damas. Ya hemos hecho
hay distintas federaciones, perdón, empezaron a trabajar, tanto la de Buenos Aires como la Metropolitana, ya teniendo torneos de damas. Y la buena noticia es que nosotros vamos a realizar un internacional de damas en la provincia de San Luis, en el Trinquete Modelo, para los días 20 y 21 de septiembre. Así que bueno, incluyendo a las damas dentro de este deporte que es hermoso. Por otra parte, quiero destacar también la actuación de las chicas en los Juegos de Lima, que lograron también traer medallas, incluso de oro en trinquete goma, y en disciplinas como frontón peruano trajimos bronce y otras. Así que bueno, felicitaciones a ellas y por supuesto trabajando para poder incluirlas. Esta posibilidad de la cobertura del torneo argentino de pelota a paleta, que va a quedar en los registros de la historia de este deporte en la provincia de Misiones, nos ha permitido también encontrarnos con un referente de esta actividad que estuvo recientemente en Lima, Perú, como técnico de los equipos que representaron a la Argentina en este deporte. Fabio Algarve charló con nosotros en la cancha de Mitre para contarnos esta experiencia. Ser técnico o ser parte de la delegación argentina de pelota vasca, que me dio la posibilidad de ser técnico en cuatro especialidades y de vivir unos días hermosos a pura competencia, donde hemos tenido unos logros bastante importantes, o muy importantes diría, para lo que es la pelota en Argentina, sobre todo por el desarrollo que se le puede dar el deporte a través de estos resultados. Uno lo siguió por televisión mucho al evento, digo, entre canotaje y la pelota paleta hubieron muchas medallas. Sí, recién lo hablaba con Tito, la verdad que fueron una medalla muy importante, el canotaje y la pelota fueron las medallas que más sacaron. Nosotros dentro de las 9 especialidades que participamos sacamos 8 medallas, donde tuvimos 3 de oro, 2 de plata y la demás de bronce. Así que el desarrollo que nosotros tuvimos fue muy bueno. Hablo del desarrollo por el resultado final, más que nada, porque la preparación, la calidad de trabajo que nos brindó el ENAR, la Secretaría de Deporte y la Confederación Argentina fue óptima, donde lo pudimos utilizar de una forma interesante, viajando a México, a España, a Perú 2 o 3 veces para el tema del conocimiento y la adaptación al clima. La verdad que nosotros estamos muy contentos con los que brindaron todas las entidades que nos apoyaron. Y hablábamos recién con otras personas vinculadas a esta disciplina de la inclusión de la parte femenina en este deporte, ¿no? Sí, en realidad la parte femenina se nota mucho más ahora porque tiene una difusión distinta a lo que es la pelota normal. La pelota femenina ya debe tener alrededor de 10 o 15 años dentro de la inclusión de la pelota vasca, donde en los últimos tiempos se le ha dado mucha más participación a la mujer dentro del deporte en general, y más aún ahora en la pelota vasca. Y la actual comisión de la CAP, o sea, la Confederación Argentina, nos dio mucho más aporte, muchas más horas para poder desarrollar lo que es el deporte femenino. Como te contaba recién, nosotros estuvimos entrenando mucho tiempo para este evento, desarrollando mucho conceptos y formas y técnicas para poder enfrentarlo. Y después, bueno, lo que te contaba fuera de cámara, lo que fue el frontón peruano, que fue una experiencia totalmente distinta para nosotros, donde se incluyó dentro del deporte de la pelota vasca, no estando dentro de la Federación Internacional, así que tuvimos que viajar mucho a Perú para conocerlo. Y bueno, gracias a Dios tuvimos una medalla de plata y una medalla de bronce. Un placer. No, muchas gracias a ustedes. Vuelvo a agradecer a la Confederación por el apoyo, por la libertad con la que trabajamos. Actividad parcial del torneo de Mami Hockey en etapa de definiciones de las diferentes copas. Algunos partidos postergados por viajes de representantes misioneras a los torneos nacionales. Casos de Capriata, Curú y Misión Legislativo. Los resultados por la Copa de Oro de la jornada del sábado pasado: Centro Rojo perdió ante Nuevo Legislativo 2-1, 0-0 para Luz y Fuerza Capricé, postergado Capri A con Camioneros. Copa de Plata, Crucero Amarillo y Centro Azul 1-1, postergado Tacurú versus Independiente. Copa de Bronce, Capri Celeste 0, Cámara Legislativa 0, Unión A1, Pirapora 0, Libre Red Legislativo. Y la Copa de Cobre, Legislativo 1, Centro A 0, Legislativo B y Guaraní se enfrentaron, victoria de Guaraní por 3-0. Los equipos líderes en las copas: en la de oro, Nuevo Legislativo con 6, en la de plata, Independiente con 4,
En la de bronce, Unión A con 6 y en la de cobre, Legislativo con 9 puntos.